Y ya con las gotitas las abrimos y deshacemos un poco más. Entonces así nos va a quedar nuestra coleta con nuestro medio recogido. Estas dos trencitas que le van a un look también pues novedoso en tendencia. Fijamos con spray. Y lista. Así queda nuestro peinado. Voltea, Yaret. Allá, la cámara. Voltea acá. Y este es nuestro peinado para nuestra bella modelo, para su graduación. Aquí yo a Yaret ya le tengo avanzado su maquillaje y tengo esos detallitos que van a también a resaltar este bello ojo. Le puse unas piedritas, pero algo sencillo. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera sombra. Yo aquí usé una sombra nude y vamos a comenzar con ponerla en la cuenca de su ojo. Aquí me voy a salir un poquito más del ojo, ya casi llegando a su nariz, para que dé un efecto de alargamiento a su ojo. Poniendo esta base de color como rosa nude, vamos a agarrar otra brochita que pueda ayudarnos a difuminar un poco y voy a poner un tono café sobre esta base que puse, pero con la puntita de la brocha vamos a hacer ligeramente una línea difuminada y sutil para que tenga un contraste en el ojo. Este es un café más claro y también sacándolo ligeramente del final de su línea de pestañas, sacarlo sutilmente y hacer, como les digo, una ligera línea. Para poner en nuestra, bueno, yo le digo la nuez del ojo, o aquí en lo que es la base para dar brillo, voy a usar una sombra dorada que voy a poner con mi dedo para tener mayor saturación de sombra. Voy a poner todo lo que resta de su ojo. Dando pequeñas palmaditas, o no palmaditas, no veas así, ¿cómo se le puede hacer? ¡Ándale! Toques. Toquecitos. Me acordé de eso, no sé por qué. Toquecitos. Y con mi otro dedo voy a poner una sombra más blanca o plata en lo que es en la zona del lagrimal. También dando toques. Eso sí, me hizo una buena idea. Vamos a dar aquí ligeros toques para dar o iluminar más el ojo. Aquí ya tenemos solamente, ¿cuántas sombras llevamos? 4. Lo que es la base, color nude o rosita. Lo que es la línea sutil que yo le hice con la sombra. Cerramos ya. La línea sutil, la que va en lo que es la nuez del ojo, dorada, y la que va a iluminar. Solamente usé esas sombras. Vamos a continuar con el delineado. Ah, aquí está. Con nuestro delineador, que eso también es la magia de nuestro maquillaje. Voy a empezar con un delineador que sea más ancho en la parte de fuera del ojo que lo de adentro. Voy a girar tantito, ¿verdad? Voy a delinear su ojo, que se vea más delgado.
vamos a alargarlo también. En otra cápsula les voy a enseñar cómo hacer un delineado. Y ahorita va a venir, pues, ahora sí que el detalle bonito de nuestro maquillaje. ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se va viendo ahí, Ceci? Preciosa. Preciosa. Bueno, aquí para las piedritas yo siempre utilizo lo que es el pegamento de pestañas. Este me ayuda mucho y la verdad es de que, bueno, a lo que me han comentado es que nunca se les ha caído. Vamos a poner, yo aquí puse solamente 3, volteamos hacia acá ya, 3 para dar un resalte a nuestro ojo. Ahí yo he visto TikToks y cosas así, donde se llenan el ojo. Realmente aquí nada más es para dar un toquecito más a su maquillaje. Voy a poner los puntitos de pegamento donde voy a querer poner nuestras piedritas. Voy a dejar que seque un poquito. Giramos para ver si están bien. Ahí más o menos dar a la misma altura de lo que ya tenemos anteriormente. Voy a agarrar con las piedritas. Aquí sí batallo un poquito porque la verdad es de que las pincitas que uso no las traigo malamente, ¿verdad, Ceci? Voy a poner la primera. Quedó. Y voilà. Quedaron las 3 piedritas. ¿Vemos? Eso va a dar un look, como les digo, más atención y más porque es una fiesta de chavitos. Entonces, ahí va a estar bien padre sus brillos, bling, bling, bling. Continuamos con el delineado en la parte de abajo. Yo también nada más usé un café para lo que es en la orilla de las pestañas de la parte de abajo. Miramos hacia arriba. Y limpiamos. Aquí yo al final también voy a poner más corrector para también definir más lo que es la sombra del final. Hacia arriba, ya ven. Vamos a poner un poquito. Rasgar más y limpiar más nuestra área y cubrir más nuestra poca ojera que pueda tener nuestra modelo. Vamos a poner un poquito de polvo suelto o compacto para tapar, sellar nuestro corrector. El ojo ahí podríamos decir que se ve lindo, pero la magia también del maquillaje es la pestaña. Entonces vamos a aplicar unas lindas pestañas para dar más expresión a su ojo. O sea, ya la mayoría usamos pestañas fijas o de tira. Y nos ayuda mucho a abrir nuestro ojo. Antes de que se seque por completo y que no batalle tanto, porque tenemos que dejar secar un poco el pegamento para al momento de ponerlas no batallar tanto, voy a poner un poco de rímel en la pestaña de ella. Giramos para allá. Miramos hacia abajo. Al mirar hacia abajo a ella, ustedes pueden levantar para poner el rímel. Poco rímel, porque al final volvemos a pasar. Ya un poco más seco nuestro pegamento, hacia abajo, aplicamos las pestañas y ustedes mismos se van a dar cuenta
que hace una gran diferencia el traer pestaña. ¿Abrimos, Jared? Vamos a dejar que seque un poco nuestra pestaña para al final volver a poner rímel. De mientras vamos a continuar, ya vamos a acabar. Vamos a continuar dando un poco de contour a nuestra cara. Y su nariz también, que ya tenemos ahí también perfilada de aquel lado. Perfilazo. Y finalizar con nuestro blush, rubor. Vamos a poner su rubor. Y claro está que también para este tipo de eventos o ocasiones hay que usar un bonito iluminador. Pues aquí hay que poner nuestro blush. Con el dedo también aplicar un poquito de iluminador aquí al final. Para sus labios también darle un toque aquí al final. Y ponerle ahora sí nuestro rímel a las pestañas. Hacia abajo, voy a girar tantito. Yo levanto el ojo hacia abajo. Ponemos rímel para pegar las pestañas de abajo con las postizas. Dejamos tantito esperar para poderle poner rímel en la parte de abajo. Mientras tanto, voy a poner el lipstick. ¿Todo bien? ¿No molesta nada, Yaret? Todo bien. Todo bien. Yo voy a usar un gloss, que es con un tono café, que a la clienta, más bien a nuestra modelo, le gusta mucho y le favorece mucho por su tono de piel. Vamos a poner aquí. Delinear bien sus labios. Ahí, perdón por el silencio, pero... La concentración es muy importante. Dejamos que seque también un poquito y regreso con el ojo para terminar con el rímel en la parte de abajo. Hacia arriba, ya. Nuestra modelo tiene unas super mega pestañas en la parte de abajo que hay que tener cuidado al momento de ponerlo porque puede manchar. También ya secó nuestro lipstick. Vamos a ver qué efecto pone esto. ¡Wow! Se ve lindo. ¿Qué tal se ve, sí? Y lista. Y así es como queda nuestro maquillaje y peinado para esta ocasión de una graduación para nuestra bella modelo. Fue un look, se puede decir que natural porque su ojo no está cargado, pero sí pusimos algunos detalles para que resalte. Y su peinado, poco elaborado, pero con un look juvenil y fresco. Espero que les haya gustado. Pero antes de todo, sigan nuestras redes sociales, compartan y denle like. Pero alto, alto, alto. Tenemos una super sorpresa, un giveaway. Si te gusta este look, participa, lee las instrucciones y continúa con todos los regalos que vamos a tener para ti. Esto fue Makeup Story. ¡Chao!